I was driving, driving, driving down the 101, singing California Dreaming at the top of my lungs. I knew where, not a care, and then he appeared. Thought he was running down his window just to say hello, but he started cussing at me, saying I'm going too slow. Then he yelled, go to hell and flip me the bird. Yeah, is it really that bad? Really that bad? I don't think it's really that bad. Come on, get with it. If you only think of things that you haven't got, you could have it all and still never have enough. So don't worry, be happy. And if you're trying to make a move but you're stuck in mud, underwater when you don't know which way's up, yeah, don't worry, be happy. Another day, another plane, another interview, just trying hard to get through my list of things to do. What's the use? Might fake the flu, cause I've had enough. That's it, screw the low cars, where's my KFC? Ain't gonna think about the bills or the TFC. Life is short, live it up, cause we live it once. Oh, is it really that bad? Really that bad? I don't think it's really that bad. Come on, get with it. If you only think of things that you haven't got, you can have it all and still never have enough. So don't y bueno, nací en un rancho, entonces fue muy bonito crecer ahí porque todo es natural, por así decirlo, ¿no? Campo, o sea, gallina, tortilla de maíz, todo eso, entonces fue muy bonito crecer ahí. Bueno, allá hablamos el mije, es un lenguaje que se habla allá, entonces... sí, el estado de Oaxaca tiene varias lenguas. Hay chavos que no tienen bien definido lo que es el hip hop, entonces sí hay, la mayoría sí la tiene definido. Lo que tiene el hip hop es eso, que no le importa si seas negro, blanco. Bueno, en el colegio puede que sí me hayan atacado. Okay. Bueno, ese tatuaje me lo puse... por ponérmelo, en sí no tiene un significado, ya me vine a dar cuenta de que, ay, ¿qué hice? Sí, pero no, en sí no tiene un significado, tal vez fue por, no sé, por llamar la atención, no tiene nada de significado. Yo, donde empecé a bailar, al principio no lo aceptaban, no, hasta el día de hoy no lo acepta. Pero no lo aceptaban porque no tiene futuro ese baile, no puede trabajar y todo eso, ¿no? Es lo que la mayoría dice. Ya tiene como 6 años que no iba a mi pueblo. Sí, no voy a la iglesia, pero tengo fe en Dios. Sí, o sea, pero igual respeto mucho a la iglesia porque, contrario, ¿no? O sea, yo veo que la iglesia apoya a muchas personas que no tienen... esos recursos de... Toda mi familia es católica, pero yo hoy en día no me defino qué religión soy. Yo creo en Dios. Pero hoy en día yo trato de portarme bien, de hacer las cosas bien.